conversar el día de hoy con un invitado especial. Él se llama Pablo Melo y es coordinador de las maestrías en el IAN. ¿Qué es esto? El Instituto de Altos Estudios Nacionales. Porque vamos a hablar justamente de una maestría en prevención y gestión de riesgos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas. Pablo, buenas tardes. Bienvenido a Portadas. Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Pablo, y para entender justamente la importancia de lo que es un profesional dentro de la gestión de riesgo y la oferta académica que en este caso ustedes están ofreciendo, primero dejar en claro más o menos cómo se está gestionando actualmente los riesgos en nuestro país. Porque a veces hay muchas críticas. Dicen que normalmente el Ecuador funciona de manera reactiva. Es decir, que primero sucede el evento, el desastre natural, y que después recién comenzamos a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Realmente seguimos funcionando así? ¿O ya organismos nacionales como el mismo Servicio Nacional de Gestión de Riesgos tiene un protocolo definido y sabemos cómo responder, por lo menos de parte de las autoridades? Muchas gracias, Pedro, por el espacio. Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que habría que contextualizar un poco qué es lo que ha sucedido en el Ecuador. Y frente a eso, hay que entender que el Ecuador, bueno, y la región en general, creo que a nivel mundial, hemos pasado de una acción que estaba concentrada más en la respuesta, para que en los últimos 20 años hemos transformado más bien hacia el lado de la gestión integral del riesgo. Sin duda, como tú mencionabas en la introducción del programa, vemos ahora fenómenos más recurrentes que han venido impactando y que de alguna u otra manera el Estado, los gobiernos, están tratando de hacer actividades precisamente enfocadas hacia la prevención, la cultura de prevención, la gestión y esta visión más integral de saber cómo manejar el tema de los riesgos. En un pasado, lo que nosotros teníamos antes era la defensa civil, si tú recordarás, en más o menos desde la mitad de los años 60, hasta, podríamos decir, casi inicio, hasta finales de los 90, teníamos una estructura más centrada hacia la parte de respuesta. Es decir, sucedía el evento y respondíamos. No quiere decir que ahora todavía mantengamos un poco ese esquema, pero institucionalmente estábamos enfocados bajo ese esquema. Muchos cambios, por ejemplo, el fenómeno del Niño del 98 empieza a cambiar esta situación con la creación de Corve Ecuador, y ahí empieza a trabajarse, por ejemplo, la reconstrucción. Entonces, ahí nos damos cuenta que era necesaria no solamente la respuesta, es decir, post-desastre, sino el post-desastre en términos reconstructivos. Y eso, bueno, también nos pasó en el 2016. Pero ya en la figura, en 2008, con la Constitución, inmiscuimos el tema de la seguridad. Es decir, que el artículo 389 y el 390 indican la necesidad de que el Estado garantice la seguridad de manera amplia, directa, frente a fenómenos y desastres naturales. Es así que se cambia el complejo institucional para poder hacer un abordaje técnico de los riesgos. Ahora, eso sin duda tiene que ver con que tengas muchos desafíos todavía por delante, es decir, del 2008 hasta la actualidad hemos tenido un crecimiento en términos institucionales de lo que teníamos como defensa civil, lo pasamos a llevar una Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos para luego ser una Secretaría Nacional y finalmente la Secretaría de Gestión de Riesgos que tenía rango de ministerio. Y ahora, en la actualidad, es un servicio, ¿no? Entonces, digamos que ya no tiene rango de ministerio, pero tiene un carácter de servicio. Entonces, eso ha hecho que, de alguna u otra manera, toda la gente que esté vinculada con la gestión de riesgos tenga ya una institucionalidad detrás y que esa misma institucionalidad necesite de profesionales y de gente técnica experta en las diferentes partes o componentes de la gestión de riesgos. Y con eso me refiero en el tema de la prevención, en el tema de la mitigación, la reducción, la respuesta y la reconstrucción. Y hablando justamente del tema de estas instituciones del Estado, arrancando por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que además tiene que trabajar en coordinación con todos los GAT, pues, cantonales en todo el territorio ecuatoriano, ¿hay debidamente la certificación de que todas las personas involucradas, autoridades que toman decisiones vinculantes para prevenir y responder de manera eficiente en caso de un desastre natural,
¿Están todos certificados realmente? ¿Tenemos la gente preparada en esos puestos o todavía tenemos que hacer esa reingeniería, ese cambio o preparación de esas autoridades? Mira, justamente ese desafío viene desde una visión más integral de cómo se prevé la reducción de riesgos de desastres, ¿no? Como te mencionaba, un aspecto es lo institucional, que viene desde la parte del Estado, desde la parte central, y luego cómo eso se va articulando a las partes más locales. En ese caso son justamente los gobiernos municipales y demás entes que tienen que vincularse con la gestión de riesgos en dos distintas etapas. Sin duda, el tema de que muchos de los actores en la gestión de riesgos tienen cierta especificidad, sin duda lo que se busca ahora es que esas personas que se involucran en eso tengan un nivel de experticia o manejo. Ahora, es obvio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el tema de los bomberos saben muy bien su área de experticia, son expertos en respuesta, ellos se certifican en ciertas labores específicas, pero capaz a nivel más técnico, gerencial, poder coordinar, operar, estudios un poco más generales, globales, integrales, les podrían permitir a ellos precisamente integrar o mantener discusiones de política pública que podrían impactar, digamos, en términos de planificación. Entonces, justamente estas capacidades, estas necesidades de reflexión teórica y que se deberían reflejar en la práctica, es lo que se busca o es el desafío que tenemos ahora las instituciones de educación superior, al menos en lo que tiene que ver con el tema de la gestión de riesgos. Todavía hay mucho por andar, yo te decía, los municipios, digamos, como parte del esquema que debe tener o lo que se busca como gestión de riesgos es que cuenten con una unidad de gestión de riesgos. De hecho, muchos municipios, por decir casi todos, lo tienen. Sin embargo, las capacidades técnicas pueden desbordar en algunos casos de algunos municipios. Sea por cualquiera que sea la razón, es obvio que, por ejemplo, municipios más pequeños es más difícil tener estas capacidades que, por ejemplo, comparativamente hablando de un municipio más grande como Guayaquil, Quito, Cuenca, pero que obviamente ya lo van articulando en su proceso. Sé que obviamente esto, hay lineamientos que estructurar, que hay que definir sobre todo para ver cómo operan estas unidades de gestión de riesgos y cómo a futuro eventualmente pueden estar impactando en todo el proceso. Hay que acordarse básicamente que el tema de política pública, gestión de riesgos es supremamente importante. En temas de, lo había definido ya la CEPAL en un reciente estudio, que por cada dólar invertido en gestión de riesgos tienes 15 dólares de ahorro, digamos, en términos de impacto que se podría tener. En otras palabras, esto no es un gasto del Estado, es una inversión a futuro que se va a redituar justamente en evitar pérdidas, tanto personales como materiales. Pero cuando hablamos siempre de la gestión de riesgo, pues en la mente del ciudadano común se refleja de que esto está solamente en manos de las instituciones. ¿Realmente la gestión de riesgo debe estar solamente como rectora el gobierno nacional y las diferentes instituciones públicas? ¿O esto también debe involucrar a otros actores desde el sector privado, desde la ciudadanía misma? De esto y mucho más conversaremos después del siguiente corte. Sigan en nuestra sintonía porque ya volvemos en un momento. Una maestría en prevención de gestión de riesgos que está proponiendo el IAEN. ¿Cuál es su percepción de cómo están los diferentes organismos que gestionan los riesgos en su territorio, ya sea a nivel cantonal, parroquial o provincial? ¿Están funcionando adecuadamente? ¿Realmente hay esa conexión con la población para enseñarles cómo reaccionar y cómo responder de manera tranquila y segura en caso de un evento natural? Puede escribir sus impresiones, sus opiniones o sus testimonios a todas las redes sociales de Prensa ECE y Bahía TV. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, YouTube, Twitter, también en la red social Instagram, TikTok, Beca, Telegram y WhatsApp. Continúen con nosotros porque ya regresamos. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más, tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Pablo Melo, él es coordinador de la Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos de la IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y Pablo, antes de ir al corte nos quedábamos con esta inquietud. El asunto de gestión de riesgo siempre le esperamos que venga de parte del Estado, autoridades ya sean nacionales, provinciales o las locales, que están obviamente pues vinculadas con los gobiernos cantonales. Pero ¿esto es solamente una potestad exclusiva del Estado o también los actores privados deben involucrarse, los actores barriales? ¿La gestión de riesgo solamente debe manejarse de esa rectoría del Estado? Sí, justamente, Pedro, es una de las inquietudes y que normalmente salta a la vista lo que mencionas. Sin duda, es una acción colectiva. Es una acción en la cual la participación ciudadana tiene un carácter clave. Pero la política pública que debe llevar el Estado para que esto se ejecute tiene que ver para que influencie esa participación activa de la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la ciudadanía debe empoderarse también y conocer a través de, puede ser de sus mallas curriculares, de la capacitación y demás actividades educativas para saber cuáles son sus amenazas. Sabemos qué es lo que nos amenaza, cuáles son los fenómenos que nosotros tenemos. Por ejemplo, Ecuador es un país de riesgos en general. Estamos hablando de riesgo volcánico, riesgo sísmico, riesgo hidrometeorológico, que nos afecta. Lo que debemos saber es qué tan frecuente nos afecta, cómo nos afecta y, sobre todo, del otro lado de la ecuación, qué tan vulnerables somos frente a aquello. Y ese ejercicio de saber nuestra vulnerabilidad es lo que nos permite saber, ir conociendo cómo actuar frente a aquello. Y coordinar con la política pública desde los territorios más locales. Entonces, así desde la localidad, diría yo más bien. Entonces, los municipios, que son los que tienen este contacto directo justamente con la ciudadanía, con la población, es donde pueden empezar a tener una participación activa para la prevención de riesgos, sobre todo, ¿no? Ojo que, como te decía, el tema ahora, por ejemplo, en América Latina, es la segunda región más asolada por desastres naturales después de Asia. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, en Ecuador, una de las cosas que más nos afecta en términos económicos son las inundaciones. Las inundaciones que se repiten con cierta frecuencia año tras año y que el cambio climático mismo está haciendo que la frecuencia y sobre todo la severidad de estos eventos cada vez sean mucho mayores. Entonces, todo esto lo tenemos que saber desde prácticamente desde pequeños. ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos? ¿Frente a qué nos afrontamos? Y cómo nos desenvolvemos en conjunto con el Estado y como sociedad civil. Pablo, y cuando hablamos de las políticas públicas nos referimos a las leyes, pues que hacen de que las determinaciones técnicas que toma un ente rector, en este caso el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, vinculen y de alguna manera obligan a su debido cumplimiento, porque vemos que eso no se da. A veces desde un organismo nacional se dice algo, el mismo Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, pero los cantones o los gobiernos cantonales tienen pues la decisión de acogerse o no a dicha medida. Miren, y vamos a hablar de la pandemia, que si bien también viene a ser una situación de riesgo, Pablo. Se dice de parte del gobierno nacional que estamos en una situación de semáforo amarillo, pero hay gobiernos cantonales que no se han acogido al hecho. Dicen, no, nosotros estamos en rojo, y si ustedes dicen que va a haber clases, nosotros decimos que no va a haber clases. Entonces, parece que no hay una sinergia o la política pública todavía no está clara, que sencillamente un organismo superior, entre comillas, no tiene el poder de vincular en esas decisiones a los gobiernos más pequeños. Todavía tenemos vacíos legales en aquello. Yo creo que en eso, Pedro, hay que tomar en cuenta cómo es esa articulación y cómo realmente es el alcance que tiene el servicio, ¿no? El servicio de gestión de riesgos, obviamente, es un ente que tiene que ver sobre todo para fomentar las políticas públicas en términos generales para la gestión de riesgos, ¿no? Y dar lineamientos técnicos, evaluación de las amenazas, monitoreo de las amenazas, y da, digamos, esta asistencia técnica para los municipios. Esta autonomía de los municipios, que ellos tienen la potestad de armar sus comités de operaciones de emergencia, ellos obviamente pueden acoger estas recomendaciones que define el COE nacional, digamos, por así decirlo, y de esta manera ellos puedan implementar en sus territorios. Pero sin duda, estas
no, ¿cómo poder, cómo decirle? Estas faltas de conexión que puede existir entre lo que hacen los municipios con el objetivo general que puede tener la nación, esta desconexión hace que tengamos esta autonomía, genere estos espacios que no están correctamente alineados. Y a lo mejor no es un tema de en términos legales, pues un tema de cómo estamos desconectados la parte nacional con la parte municipal. O sea, y no solamente es ahorita en el tema de la pandemia. Recuerda el tema del ordenamiento territorial en las ciudades. Las ciudades, los lugares donde tenemos, sabemos, y los municipios conocen dónde son las inundaciones, dónde se suceden con recurrencia ciertos efectos, el tema de la construcción, el tema de los permisos, las fiscalizaciones que se deben ejecutar, dónde crece la ciudad, dónde es el desarrollo inmobiliario, hacia dónde queremos que vaya la ciudad. Entonces, en todo ese aspecto mucho más amplio, la ciudad que tiene cierta autonomía empieza a no tener un eje claro hacia dónde va a ir. Entonces, yo creo que las políticas públicas a nivel de municipio, es decir, no solamente a nivel nacional, sino también las que se toman para el territorio, es una potestad que los municipios todavía no la asumen con clara responsabilidad. Entonces, es una tarea que también queda pendiente justamente para los profesionales que se vinculan como entes asesores a los municipios. Entonces, eso es una realidad que debemos cambiar, sin duda. Y establecido todo esto, lo que significa la gestión de riesgo y cómo, entre comillas, se la ha llevado manejando con estas diferencias notorias a veces, pues, entre los diferentes pisos de gobierno aquí en nuestro país, el Instituto de Altos Estudios Nacionales está ofreciendo, pues, en este caso, un posgrado, una especialización, una maestría en prevención de gestión de riesgo. Pablo, ¿hasta qué punto esto le va a dar nuevas herramientas a quienes ya están trabajando en estas instituciones públicas? O como lo hablamos también hace pocos minutos, es desde la parte privada para mejorar justamente nuestras experticias y tomar mejores decisiones en el futuro. Pero esto lo vamos a conversar después del siguiente corte. Pablo, sigamos en nuestra sintonía porque ya regresamos con esto. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes que diariamente se conectan a cada una de las ediciones de su programa Portadas y que nos sintonizan desde las ciudades de Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Manta, Ibarra y también desde Loja. Por un enorme abrazo y saludo fraterno a todos esos amigos televidentes que se conectan desde los Estados Unidos, Perú, México, España, Colombia, Argentina y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Seguimos creciendo. Escucha Mag Audio Revista. Ven y participa de nuestra feria de empleo. Protejamos nuestra producción en Radio Municipal Sixchos 98.1 FM, Radio La Dura, APP y Play Store y en www.prensa.es. Mag Audio Revista. Gracias por seguir con nosotros, Pablo. Quedamos justamente a contarle a nuestros amigos televidentes qué es lo que está ofreciendo el Instituto de Altos Estudios Nacionales y tú como coordinador de esta maestría, ¿qué es lo que le estás, en este caso, prohibiendo ya a las personas que están trabajando dentro de instituciones públicas o incluso privadas? ¿De qué se trata esta maestría en prevención de gestión de riesgo que están ofreciendo? Listo, Pedro. Sí, mira, el Instituto de Altos Estudios Nacionales es la Universidad de Posgrado del Estado y viene ofreciendo distintos programas de maestría en realidad. Tenemos para esta corte que empieza en mayo de 2022, cuyas inscripciones están abiertas hasta finales de este mes, distintos programas. Tenemos 13 programas en total, que van desde el parte de derecho, parte tributaria y la de gestión y prevención de riesgos dentro del ámbito de la seguridad. La maestría en prevención y gestión de riesgos está orientada sobre todo para formar profesionales
en el ámbito de la de todas las etapas de la gestión de riesgos, que implica la prevención, la planificación, la reducción de riesgos y la parte de respuesta, y obviamente la parte de reconstrucción. Entonces, abordamos distintas temáticas y distintos enfoques para justamente darle a las personas que se interesan, a los estudiantes que quieren especializarse en esta parte de la gestión de riesgos, justamente herramientas para la política pública, para el diseño de políticas públicas, para evaluación de métodos, esquemas para justamente evaluar amenazas, monitorearlas, entre otras. Entonces, estos distintos ámbitos de acción se ven reforzados justamente en una malla curricular que la hemos reformado para desde el año pasado, desde el 2020, en la cual vemos cerca de 12 cátedras en un periodo de 12 meses, ¿ya? Y esos 12 meses obviamente significa que tienen todo este bagaje de conocimientos y que se puede vislumbrar finalmente en 12 meses en obtener su título. Entonces, yo lo que les promuevo justamente a la gente que está interesada en formarse, en tener una acreditación en términos de la gestión de riesgos, es seguir este programa, un programa que les va a otorgar justamente competencias en el manejo de la gestión de riesgos, los procesos que están involucrados y sobre todo también cómo desde sus ámbitos de acción pueden trabajar para impulsar estas políticas públicas a nivel local, que es lo que nos interesa y lo que veníamos conversando hace un momento, Pedro. Pablo, ¿qué personas pueden acceder a esto? ¿Hay algún requisito mínimo, un currículo mínimo para poder acceder a esta oferta académica que nos estás detallando? En realidad, pueden obtener sobre todo las ciencias que son afines a la gestión de riesgos. Sin embargo, es diverso. En realidad, no es un perfil único. En realidad, el interés que tienen, obviamente, tener un título de pregrado. Entonces, de diferentes ramas hemos tenido desde médicos que están vinculados, por ejemplo, con la respuesta, hasta, obviamente, abogados que les interesa, por ejemplo, el tema de la especialización en leyes que tienen que ver con política pública para la gestión de riesgos. Y en ese amplio espectro tenemos desde ingenieros ambientales, civiles, técnicos que están vinculados con aquella. Entonces, es una de las ventajas de la gestión de riesgos. Digamos, yo podría decir que no es un tema único y de manejo único de una profesión, pero sí se pueden tranquilamente vincular, y sobre todo porque tengan el interés de hacer que la política pública de la disminución o la reducción de riesgos en nuestros territorios sea su principal interés y aportar justamente, digamos, al país desde estos aspectos. ¿Este programa de estudios que va a durar 12 meses se lo puede tomar de manera virtual o es solamente de manera presencial? Justamente este esquema, el programa como se viene dando desde hace un año y medio con el esquema de la pandemia que lastimosamente nos afectó, se ha venido ejecutando de manera virtual. Es un programa que nació inicialmente semipresencial, pero que se ha adecuado justamente al entorno virtual, y lo tenemos justamente para esta convocatoria en todos los 12 meses de forma virtual. Las personas que estén interesadas, ¿cómo hacen? ¿Dónde tienen que acudir o entrar telemáticamente para inscribirse? ¿Hay plazos ya para las inscripciones? ¿Cómo funciona todo esto? Sí, Pedro. Ustedes pueden optar por inscribirse directamente entrando a la página del IAEM, que es www.iaem.edu.es. Ustedes van a entrar a la maestría en prevención y gestión de riesgos. El plazo ordinario está previsto hasta el 31 de enero de este mes. Es muy probable que pase ahí un periodo de extensión. Sin embargo, si lo pueden hacer hasta el 31 de enero de este año, tranquilamente lo pueden hacer. O sea, es una aplicación totalmente en línea y exige un pago mínimo de inscripción, con lo cual ustedes ya aseguran su cupo también. Y ya para terminar, Pablo, y esto es muy importante a veces cuando hablamos de la gestión de riesgo, ¿por qué la poca participación de la población, por ejemplo, en los diferentes ejercicios de simulacros que se hacen? Hemos visto que siempre están presentes todos los actores estatales, desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, gobiernos provinciales, todas las personas que trabajan para el Estado están ahí presentes. Y cuando estábamos en la presencialidad, incluso las unidades educativas.
pero cuando hablamos de la población, realmente es casi mínimo su aparición. Ninguno está allí, y lo cual nos hace prever que en caso de un desastre natural real, no van a saber cómo contestar, cómo responder ante estos tipos de eventos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ha habido esa desconexión con la población que no se muestra interesada en participar en estos ejercicios? Sí, Pedro, pues justamente un poco lo que comentábamos, ¿no? Es decir, puede ser que el tema de política pública, el rato de permear a la población a través de sus actores más directos, que pueden ser los municipios, los actores locales, no terminan de permear adecuadamente. Y a veces no permea por el conocimiento mismo. Para la población, a veces hay un conocimiento empírico de sus amenazas, pero es necesario profundizar esos conocimientos, es decir, saber a qué estamos expuestos. La manera de llamar la atención a nosotros en términos general como población es decirnos qué es lo que nos puede afectar y en qué términos nos puede afectar. Probablemente aquí hay un tema muy particular que tiene que ver con la percepción del riesgo, y es justamente uno de los temas que se aborda en la maestría, es cómo la percepción del riesgo influye en las actividades de prevención. Entonces, cuando yo no tengo claro o maximizo mis capacidades o sobreestimo mis capacidades de afrontar un riesgo, tiendo a minimizar justamente, a sobreestimar mis capacidades y a subestimar las afectaciones de esa amenaza. Entonces, probablemente la población no siente que se ve amenazada, y estos ejercicios precisamente terminan siendo únicamente ejercicios, digamos, más de tipo institucional, y como tú mencionas, no terminan teniendo un impacto muy fuerte. Sin embargo, a pesar de ello, sí puedo reconocer que el servicio de gestión de riesgos a través de estos esquemas de acción, de accionamiento, de tener este sistema de alerta temprano en las distintas costas, sobre todo para tsunamis, me refiero, y con el último ejercicio que se hizo para el volcán Tonga, vimos la diferencia de lo que pasó entre Ecuador, Perú y Chile, ¿no? No sé si viste justamente en Perú, no se activaron. Se activó tardíamente y se provocó tardíamente. Un desastre ambiental con un derrame de petróleo. Exactamente. Y tuvimos, en cambio, aquí en Ecuador, a pesar de todo, a pesar de que mucha gente dijo sí, ¿para qué activaron? Alarman a la población. Es decir, de todas maneras, estuvo en el centro de la actividad de la gente que las alarmas de tsunami estaban activas. Lo mismo pasó en Chile. Entonces, a pesar de que puede ser que el mensaje no haya sido necesariamente el que se buscaba de fondo, finalmente hubo una alerta a la población. Y eso, digamos, lo podemos recoger con beneplácito de alguna forma. Lo que tiene que hacer el servicio, sin duda, es saber cuál es el impacto que ha tenido justamente la activación de estas alarmas. Y justamente este fue un muy buen ejercicio para, por fuera del ámbito de los simulacros, ver qué impacto tuvo. Sin duda va a generar controversia un poco, la población también necesita saber qué es lo que se hace, qué es necesito conocer. Muchas veces, como te decía, hay un conocimiento empírico de la población de su amenaza, pero es necesario recordarle exactamente qué eventos hemos vivido al respecto en el Ecuador con eso. No nos olvidemos que ya a inicios del siglo XX tuvimos un terremoto muy grande, catalogado entre los 10 más grandes a nivel mundial, de 8.8, y generó un tsunami en su época. Entonces, eso sabemos que puede ocurrir, es decir, en algún momento va a volver a ocurrir y debemos estar preparados frente a aquello. Entonces, mucha gente desconoce probablemente de esas amenazas y de a lo que estamos expuestos. Entonces, es necesario que el servicio haga ese ejercicio de permear hasta la población con el conocimiento. Es decir, no solamente las autoridades, sino toda la población. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Ha sido muy interesante este diálogo el día de hoy, y te invitamos para que en un futuro próximo nos volvamos a encontrar y hablar de otros temas que a lo mejor quedaron inconclusos ya por la escasez de tiempo que tenemos en el programa. Un excelente día y muchísimas gracias. Mucho gusto, Pedro, a la orden.